son bien mal criados. The show, mi revolución es mío. Como se mira de grupo, lo sigo paseando. El evolucho lo deja babeando, marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, sábado de gloria. Buenas tardes, Bombi. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Luis. Buenas tardes, bienvenidos a la novela de la fiebre. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Feliz sábado de gloria y mañana Happy Easter para todo el mundo. Es que yo no voy a estar por aquí cerca, pero feliz día de Pascua para todo el mundo mañana. Claro que sí, así que encuentren muchos huevitos por ahí, ¿verdad? He's que sí. Back. Están en la búsqueda. Easter hunt. Bueno, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Recuerda que puedes sintonizar radioRPM.com. También puedes sintonizar RacingSinMac.com. O simultáneamente, localmente, puedes entrar a la grande 1030 con 50,000 vatios de pura fiebre. ¿Cuánto? 50,000. Oh, ok, ok. Ah, era para verificar. Para que tú veas. Era para verificar eso. Estaba medio... ¿Cuáles son los números a llamar hoy, verdad que sí? 407-260-0000. Sí, una vez más, Eduardo. 407-260-0000. Esta es la estación, esta es la estación más rápida en el cuarto de milla. Es correcto. ¡Qué bueno! ¿Cuánto hizo? 2,5. Exactamente. Bueno, yo creo que nos están escuchando desde Australia. ¿Hasta Australia? Okay. Nos están escuchando y estamos, pero que bien, bien, there's bien. Some kangaroos. Hey, mate. Lejos. Hey, mate, are you listening? There's some kangaroos. Yeah. Así que para felicitaciones la semana que viene, para todo el mundo tenemos, que nos está escuchando. Estamos así aquí, estamos tirando unas ideas que vamos a hacer unas cositas nuevas para la semana que viene, para que antes del programa estén sintonizados entre las redes sociales, para que vean cómo se va a cobre antes de empezar el show aquí. Exactamente, los bloopers, pueden ver los bloopers. Bombi en su mundo allá pegado al teléfono, leyendo chistes, y uno le habla y... Muchas cosas pasan detrás de bastidores, así es que señoras y señores, a lo mejor los presentamos. My friend's mates from Australia, we're gonna beat up Pac-Man. The Wait, kangaroos. To the guy from the Australia, please, can you explain to me cricket? Because I tried watching the game to this week and I could not understand. Oh my God. It's confusing. Cricket es para aquellos que no aprendieron a jugar golf. Mi hermano, porque yo estoy viendo ese juego de India contra Pakistán que estábamos hablando la semana pasada. Le dan con coraje, ¿viste? Se acabó 200 carreras a 202. Y dice, pero van a quedar hasta mañana. ¿Pero cuándo se acaba esto? Bueno, se acabó algún día. You have to follow it. Les quiero enviar un saludito a la familia Moya que se encuentra por allá en Australia. Un aplauso. Ah, todavía. Kangaroo Town. Así es que muchísimas felicitaciones para Ozzy Moya y María que se encuentran por allá. Así que vamos a ver qué nos traen. Allá es diferente la fiebre. Están de vacaciones y la cogieron bien larga. Estamos mega. Cuando hables con ellos, pregúntale que si Tolio flochea del otro lado, al de la izquierda o a la derecha. Definitivamente. ¿No te acuerdas el chiste ese de Bart Simpson que llamó a Australia una vez para preguntar si el Tolio flochaba hacia la derecha o hacia la izquierda? Porque como el país está al revés. Sí. Ajá. So, pregúntale a tu amiga si el cole flecha para la derecha o para la izquierda. Bueno, pues si me está escuchando, los que están allá en Australia, o sí, ¿para dónde flochea el toile? ¿Y en Dubái, papel o no? Pero, ay, claro que hay pero mire, ya. Don't call collect. Por favor, no lo llame collect. Este Bombi siempre se va por la tangente, mano. Así es que felicitaciones para todos ellos, que tengan un buen sábado y un buen día de Pascua, que lo pasen muy bien. ¿Qué horas allá? ¿Qué horas allá, mano? Y son las 2 de la mañana en Australia. Ahí es party, entonces. Todavía se están poniendo. Las 2 de la mañana en Australia. Todavía se están quitando la ropa. Oye, cuando. Ay, mi madre, cuando ellos llegaron ahora de festejar. Cuando yo trabajaba en la tienda en Dallas, que llega un chamaco y me dice: ah, sí, yo salí de Australia ayer a las 6:45. Yo me reloj y son las 6:30. Digo, o sea que el vuelo nada más fueron 15 minutos. Anda. Más o menos. O sea, perdió un día. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las pistas cercanas, señoras y señores? Pues me acaban de comunicar nuestro amigo Ozzy Moya que están todas las pistas canceladas por lluvia en el día de hoy. Oh. Orlando Speedway cancelado por lluvia y Lakeland cancelado. Así es que, por eso mismo, mira, una vez más.
Ok. En el día de hoy vamos a tener, si nos da tiempo, la historia de la onda. Les tengo un poquito de eso. Ok. Bombi nos va dentro de un ratito a contar el taller de la semana, quién es el afortunado. Ah, vale. El taller de la semana, quién se lo lleva esta semana. También les tengo una vasta información de los autos que están a la venta. ¿Qué te puedes comprar ahora? Ok. También les tenemos lo que pasó en las Gator Nationals la semana pasada. Casa llena. ¿Y quién fue la afortunada? Los cocodrilos ganaron. Anda, pal. Hablaremos también del tremendo accidente del piloto de la F1, Fernando Alonso. Ouch. Que fue, déjame decirte, eso por poquito. Este chico está vivo de milagro. Sí. No la debía. Tiene un tío en el cielo, como dice mi mamá. El carro era número 11 y ahora es un número 8. Exactamente, quedó como un 8. Creo que parece un 6. Señoras y señores, todo esto y mucho más después del de la pausa humor negro de Luis Felipe. Después de la pausa. Ya volvemos. Si le gusta el nitro, nitro. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8999. ¿Ha tenido usted el deseo de ver fabricar el auto de su sueño? Pues entonces visita a Berto de Berlin Racecraft. Tienen con una vasta experiencia en la materia. Son confiables y precisos en la fabricación de todo tipo de chasis, desde Pro Modified hasta autos de calle. Venta de piezas Cromoly, localizado en el 823 Sawdust Trail en Kissimmee. No espere más. Llame hoy al teléfono 407-910-8226. 407-910-8226. Berlin Racecraft. Hace tu sueño realidad. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Sawdust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica, garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia lo sabe y está... ¿Qué
Dale. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este tu programa. Revoluciones por minuto. La corrieron desconectada. La corrieron fuera de base. Mentira. Ustedes que son tremendos. Bombi, ¿qué tenías por ahí? ¿Cuál es el...? Ahorita Bombi lo va a decir, ¿verdad que sí? ¿El qué? Deja que regrese del cloud. Deja que regrese. Él está en el cloud. En el cloud, literalmente. Con esa versión de los Rolling Stones, hey you, get off my cloud. Ok. Bueno, señoras y señores, los números a llamar, Bombi, son... 407-260-0000. En este día, ¿verdad? De sábado de gloria. Bueno, primero quiero entrar diciendo que, por favor, si tomas, pasa la llave. ¿Ok? Muy importante. Pero vamos a continuar porque tengo una llamadita de Puerto Rico. Vamos a ver quién es. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. Wow, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Cheito. Cheito. ¡Hombre! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, la brega, ya tú sabes. Eso está bueno. Tú estás llamando de Puerto Rico, pero estás gritando porque tú eres bien lejos, brother. Yo sé que Puerto Rico está lejos, pero no pégate un poquito al teléfono. La llamada a larga distancia. Definitivamente. El cable está bien largo. La última vez que dije que estaba guiando me regañaron porque iba con el teléfono. Ahora tengo que hacer la cosa esta. Mira, que no guías allá en Puerto Rico con el teléfono, que te dan un ticket. A la amiga mía, acabándose de bajar del avión, se cogió el teléfono para llamar, la policía lo cogió, $50. Anda, así pasó con Cheito la última vez, ¿te recuerdas? Lo pararon. Sí. ¿Cuál es el que me va a escuchar lejos? ¿Cómo estamos, Cheo? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Gracias a Dios, la brega fuerte, ya tú sabes. Eso vale, eso vale. Visto los cambios. Preparándonos para el próximo weekend que tenemos Match Night, que son sobre 7 Match Race en el sábado, en la noche. Ajá. Okay. Y también tenemos el viernes el este contra el oeste en Noche Ilegal, erradicando las cajeras clandestinas. Mucho trabajo, gracias a Dios, por ahí viene el aniversario, así que todo el mundo pendiente, 24 de abril. No. Un super churado de carros con puertas, más de $3,000 en premio. Y la pista está en óptimas condiciones también. Tenemos a todo el mundo hablando de la pista de Cheo. Oh, yeah, you have to. La pista de Arecibo. Mata, lo que pasa es que le duele, pero hay que aceptarlo. Los cambios están ahí, el trabajo de Cheito y su equipo de trabajo es excelente. ¿Tienes? Conocemos a Cheito hace mucho tiempo. Sí, se la ha dado duro. Ya. Exactamente. Sí, es que bueno, qué bueno. En este sábado de gloria, ¿qué estás haciendo por allá? ¿Hay evento hoy? ¿Qué pasa? No, Derby. ¿Viste lo del derby, Magda? No, no he visto. Mira, Magda no ha visto lo del derby. ¿Qué es eso del derby? Oye, cuéntame. Se me olvidó, este domingo es el Extreme del Rey. Sí. Vamos a ver quién le gana a José Román, que la vez pasada ganó los tres hitters sin vergüenza. Vamos a ver. Si mañana alguien lo destrona, ¿verdad? Ya él se cree Jeff Gordon, pero vamos ahí. Oh, wow. Sí, eso es algo bien diferente. That's pretty cool. ¿De verdad? Oh, yeah, very, ay, very no, good. Tenemos que ir a Puerto Rico. Eso es en la pista de lo que era el Sandrack. Hicimos un tipo óvalo y estamos corriendo carros, como decimos nosotros acá, pues está el talado. Un poco de seguridad y como si fueran cocares, pero para gente grande. Oh. Sí, eso es bueno, algo diferente. Qué bueno. Sí, los muchachos la pasan bien. Los precios son súper módicos para que toda la familia vaya, 5 pesitos todo el mundo. Las inscripciones las estamos dando gratis para ver si levantamos esa modalidad. Desde las 10 de la mañana voy a tener allí como 12 locos dando vueltas en la... No, y ambiente. Ambiente familiar. Claro que sí. ¿Entiendes? Seguridad es en la pista, no es en la calle. Salgan de la calle, claro. La calle no deja nada. En la pista, ¿qué es? Allí estamos, gracias a Dios. Este domingo corremos el Extreme del Racing, que a mucha gente le está gustando. Esperamos que... Uh-huh. Que grabó mucho, a ver si puedo meterle un día en un evento grande, meterle eso allí, a ver qué pasa.
Qué bueno, Cheito. Y tomo la oportunidad para recordarle a todo el mundo allá, en todas partes del mundo, que si manejas, pasa la llave. Este weekend es un weekend bien largo. La policía no va a perdonar a nadie. Así es que hay un operativo que comenzó ya el jueves a las 12 de la noche y termina el martes a las 12 de la noche. Así es que, por favor, tú crees que no te ven, pero sí te ven, ¿ok? Así es que vamos a tener más conciencia y sabemos que nosotros vamos a algún lugar y nos damos algunos palitos o cualquier cosa, pero no sabemos quién puede estar involucrado en un accidente, ¿ok? Porque cada 5 segundos hay un accidente de tránsito. Sí, que pasa la llave o mejor no beba. Exacto. Que beban agua. Ya. Sí, agua. No beban nada. Gracias, Mata, por la oportunidad y Bombi, los quiero mucho. Igual, saludos a todos. Seguimos la brega. Gracias por la oportunidad que nos dan de poderle decir a los muchachos de la Florida lo que está pasando en la pista, así que siempre la orden. Okay, eso vale, gracias. Te queremos mucho. Gracias. Saludos a todos. Bye. Yo tengo una pregunta, porque okay. El otro día estaba jugando un juego, me regalaron un juego de carro, de PlayStation. ¿Cómo se llama? Forza. No, Code Project Cars, o algo okay. así. Bueno, pero la cuestión es que ahora lo que estoy viendo que está de moda son los carts. Everything goes up and down, fluctuates. Aquí no hay eso, fíjate, deberíamos hacer una liga de carts. Aquí hay uno, hay una liga de carts. They got different places. Oh, yeah. The cart, En la OBT. Porque yo sé que allá abajo hay uno, pero es una pistita chiquita. No, allá es grande. Pues yo quisiera ir a uno, porque yo fui a uno que ¿tú era indoors. Tú estás hablando de Full Spa. No. Aquí hay uno en la 1792, que está grave. Sí, que él va al Full Spa. Antes de la 4, la mano derecha, exacto, que le echan aceite a la pista a veces. Y tú te vas Mi celular salió volando ahí. De milagro no se rompió. Pero hay uno que se llama Landro Grand Prix. Ajá, sí. Ese es bajo techo. Ese bajo techo. Ese está nítido. Deberíamos hacer un día irnos para allá. Los cuatro ese, según tengo entendido, Juanchi y Lana es campeón ahí. Sí, el corillo siempre se va cuando vienen para los eventos grandes y van pues, ahí, todo el grupo. Aquí para allá, en la carrera de RPM, a ver quién gana, bragging rights. They even have the winning stage, the blocks where you go on top. Yeah. It's pretty good. Está bien chévere. Sí. Mira, nene, salte del carro que voy yo. Then they have the one on OBT. Bueno, ahora tengo hambre. Ah, ándale. Ahí está. Tengo hambre. Señoras y señores, hoy las mujeres no cocinan. ¿Ok? Revélate. ¿Ok? So, tienes que ir al Ranchón Latino, localizado en el 8700 East Colonial Drive, al frente de Kia. No te vas a poder perder. Lo vas a encontrar rapidito. ¿Ok? Tienen comida latina. Todo tipo de comida latina lo tienen allí. Empanadilla, arroz, habichuela, pescado. ¿Qué no tiene el Ranchón Latino? Arroz chino, ¿verdad? Tengo hambre. Un arroz chino, bueno, que había allí. Se acabó. Se acabó el arroz chino, pero... Empanadilla, alcapuje había allí, guineíto. ¿Qué otra cosa tenía? Todo, sí, lo que tú te comiste. Carne guisada. Exactamente. De todo había allí. Y pues, y tienen el chillo también. They got different tilapia. They have tilapia. They have a bunch of fish there too. Some good. And you know what? Fresh. Si no cocines hoy, pasa por el Ranchón Latino, localizado en el 8700 del East Colonial Drive. Ambiente familiar. Puedes comprar también los tragos. Puedes comprar muchísimas cosas allí porque es como un pequeño bodeguita. Sí. ¿Verdad? Y todo en familia. Así es que no se olviden de pasar. Mira, chicas, no sean tímidas. Land food. No sean tímidas. Hagan como Magda, que Magda no cocina. No. Oye, ya me tiro para... Hay que ir a... ¿Cómo es? Ranchón Latino, deme una orden de arroz de bichuela y carne frita. Y ok, ya cociné. Oye, y si quieres, si estás en el área de Kissimmee, y tienes hambre y tienes esas ganas de comerte una buena pizza, ¿a dónde tienes que ir? Al's Pizza. Pero Al's Pizza, la auténtica pizza a estilo New York, la encuentras en Kissimmee, en la Vine Street en Kissimmee. No te lo puedes perder. Bueno. Vete por allí, ambiente familiar. Allí está el grupo de Rubén de Al's Pizza que te va a atender como en familia. Así que pasa por Al's Pizza. Calzones, Cecilian. Everything. De todo tiene. Una pizza tan y tan hasta grande. Hasta unas alitas y con todos los condimentos. Ese es el especial. Ese es el especial. Así tú dices que, mira, Magda me envió aquí para que denme una pizza. Quiero comprar una pizza, pero que tenga todos los condimentos. Y Rubén te va a decir cuál es esa pizza. Es muy especial. Que te explique. Que te explique Rubén, porque Rubén
Camacho es el único que sabe y tiene la pizza con todos los condimentos allí. Very la good Vine pizza. Street, very, very good pizza. I love it. Yeah, yeah, very good pizza. ¿Tú la has comido, Luis? Que sí, he comido de esa pizza. Mucha gente van allí y me hablan. ¿Qué es lo más que le gusta? Mira, lo más que me gusta de esa pizza es que si está lloviendo, ajá, tú coges la pizza, te pones la pizza encima de la cabeza. Como es tan grande como una sombrilla, no te moja. Así que imagínate si es grande la pizza esa. Es grande la pizza, si es que... Mira, un slice es una It's pizza big. Completa. Es big. Yep, así es. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz sábado de gloria para toda la gloria. Buenas tardes, Demencia. What's up, Trick? ¿Cómo estás? What up, Trick? What's going on? ¿Todo bien? Ya tú sabes, papi. Aquí en Baja, tranquilito. Porque hay mucha fiebre de ESPN este weekend. ¿Te estás portando sí, bien? Sí, la lluvia ha traicionado a mucha gente. Pero recuérdate también, si cancelaron es por el bien de uno, porque ya está el sol ahora, pero ya más tarde sale la lluvia, cae la lluvia, se pone negro, y para que perdiste viaje, gasolina, tiempo, mejor que te quedes en la casa comiendo pescado. Es lo más sensato, porque después de la lluvia que tuvimos ayer y anoche y antenoche, la pista no va a estar en condiciones como quiera, porque por más sol que haya hoy, por la cual no ha habido mucho sol, la pista como quiera va a estar húmeda. Exacto. Sí. Y todo el que conoce las dos pistas, tanto la de Lakeland como la de Orlando, cuando hay condiciones como esta, a lo mejor es dejarla cerrada, porque no importa cuán bien la prepare, la pista como quiera no va a estar bien y la seguridad vale más que nada. Tomaron excelente decisión en decir eso, porque eso vale. Eso es muy inteligente. Una decisión muy inteligente en haber hecho eso. Lo felicito por esa. Eso vale. ¿Y qué? Que no bueno, tiene demencia. A lo que vinimos. Tremendo bochinche. Ándale. Hay dos bochinches. Ándale. La primera de ellas fue que metieron esta semana a Adrian Broner. Lo encarcelaron porque... Ándale. Él estaba en un jueguito de póker. Sí. Y él, pues, tiró bastante torta. Estamos hablando de sobre $5,000 en apuestas. Sí, se descontroló, sí. Y lo perdió todo. Uy. ¿Qué hace el individuo? Se va para afuera y espera que el tipo sale. Anda. Cuando salió el tipo, lo cogió desprevenido, le metió un puño que lo noqueó, le metió la mano en los bolsillos, se llevó el dinero y se fue a Huey Crispin. No. ¿Qué pasa? Dos cosas. Una, él lo vio antes de que lo pusiera a dormir. Y la otra, pues las cámaras del lugar donde estaban, pues captaron toda la acción y toda la evidencia está ahí. So, muy bien. Vamos a ver cómo es que la cosa va a salir para él de ahí para adelante. Underground boxing. He's got problems now. No, pero cómo va a ser que si te lo pierdes todo le vas a quitar entonces darle un puño y pero recuérdate que él no es como Mayweather. Mayweather tiene dinero para regalarle, él está con él para ir para abajo, pero no tiene el mismo dinero. Pero eso es lo mismo que pasa en casa. Quiere hacer lo mismo que Mayweather, pero un mal ejemplo para él y ya aprendió, ahora sí que le va a salir bien caro de verdad. Demencia, escucha lo que dice Luis. Y yo no sé, dijo Luis. Yo no sé por qué ustedes se ponen con cosas con eso. Si es lo mismo que pasa en casa, pero sin puño. Siempre llevan las de perder, ¿verdad, Luis? Ay, Dios mío. No, demencia. Y Mayweather no está muy contento con lo que pasó. A ver, él dijo un reportaje ahí, estaba leyendo, que él no está muy contento con eso porque le afecta a él, porque él es peleador de él. Exacto, eso es correcto, porque está bajo su tutela y bajo su institución de boxeo. Y eso pues no, aparte de la imagen que él tiene mala solamente él solo, pues no necesita que lo ayuden más. Sí, a él le puede importar un bledo que digan lo que digan de él. Él tiene suficiente chavo para tirárselo en la cara el que sea y taparle la boca con eso. Eso es así. Pero él puede coger un fojo de billetes de 100 y tirárselo por la boca para abajo y nadie va a decir nada, al contrario, se lo van a agradecer. Todo esto viene de las baterías que le meten a Broner, la gente que no compone nada y siguen metiendo cizaña, y eso es el resultado. Es la cosa negativa. Pues, en esa misma nota, hablando de Mayweather, mira cómo está la cosa ahora. Como Triple G está, el perrito caliente que está ahora, que está invisto. Yeah, he's good. Y está bien duro. Y estaban hablando de que si Mayweather salía a pelear con Triple G, que qué ocurriría, que si Mayweather con él no puede, para aquí, para allá. Pues viene Mayweather, como siempre, y viene y dice, bueno... Si él no le puede ganar a... ¿Cómo es que se llama este otro? Que está bien duro ahora mismo. Que él es... Si no sabes el nombre, invéntatelo. No, porque tú sabes que a mí me gustaba la información correcta. Porque es que es funny. Él quería pelear ante... Él dice,
pues primero que pelee con Andre Ward, y si él le gana a Andre Ward, pues entonces vamos a ver qué pasa. Ward is a good fighter too. Yeah, exacto, pero yeah, como quien dice, si no le ganas a este, no puedes conmigo. Y si le gana, ¿qué va a pasar? Entonces ahí te vas a ir a coger también. Sí, ahí cambia la novela. Exactamente. So, de por cierto te digo, esa pelea no está mala. Oh, no. Me encantaría verlos a los dos, porque Ward también se la da de que nadie quiere pelear con él, y Triple G, pues todo el mundo le oye a Triple G, pero como Triple G es un hombre humilde, pues no se va a poner a decir eso también, ¿entiendes? Triple G is a good boxer too. Sí, es muy buen boxeador y fuerte y todo lo tiene, y aparte que él es humilde, él no es hechón ni nada de eso, y él siempre dice, bueno, lo que diga mi equipo, eso es lo que yo hago, ¿entiendes? Eso es así. Y Verdejo, por otro lado, Verdejo también va a pelear con otro mexicano más. Wow. Que va a ser, la pelea va a ser en el Roberto Clemente. Ok. Y se está enfrentando a un mexicano bastante poderoso, según dicen por ahí. El chamaco creo que tiene, sí, Daniel el Evangelista Jr., que tiene 18-6 y dos empates con 14 knockouts, que también sabe cómo poner a la gente a dormir. Yeah, he's a good fighter. Y esto va a ser el 16 de abril en el Clemente. Ahora, de Verdejo ganar esta pelea, ya eso lo estaría encaminando entre del 1 al 3 contendores para un título. So, vamos a ver qué Bob Arum dice y dónde lo quiere poner, porque obviamente ese va a ser la próxima cara de boxeo de Puerto Rico y del mundo, porque eso es lo que se está estipulando y lo que se está esperando de él es mucho. So, no hay espacio para fallos aquí. Yeah, we need a couple of more fights for him before we send him up that road. Eso es correcto. Yo diría que por lo menos tres peleitas más la hace. Es bueno el boxeador, pero recuérdate cómo es esto. No lo quiere tirar a los leones muy rápido, no diciendo que es el malo, pero hay que esperar un poquito más, con calma. Yeah. Y también este otro que está duro, que es el ruso Provokles. Yeah. Va a pelear prontamente quizás con John Molina Jr., que esa también, esa peleita debe ser muy buena. That's going to be a good fight also. Sí, promete ser buena, y yo espero que, pues, ahí va a haber mucha candela, ahí va a salir el chispero, como yo digo. That's going to be good. Hay una información por ahí que parece que este muchacho, Jesse Vargas, okay, dice que él quiere pelear con Miguel Cotto por el título que él ostenta, que está interesado en pelear con Miguel Cotto. ¿Será que se está queriendo buscar una pautita con Miguel Cotto que le va a salir cara? Porque Miguel Cotto aparentemente decidió, creo que bajar otra vez a las 147 libras. Sí. A lo mejor para hacer un par de peleas y quitarse, porque el dinero no le falta y él tiene su promoción de boxeo. Y he got a couple of things going, tú sabes, que yeah, en cuanto a eso, que él va a estar, él se retirará del ring, pero siempre va a seguir activo en el boxeo, porque él tiene mucha gente bajo su tutela y pues sí, tiene su propia compañía de boxeo también en Puerto Rico, que le va bastante muy bien, porque ha dado bastante buenos campeones y buenas peleas y muchos prospectos que están subiendo en estos momentos. Entre ellos está el mismo Verdejo, que no está directamente bajo su tutela, pero está bregando con su gente y con sus comisiones. Yo pienso que Cotto dos peleas más y se retira, yo pienso por... So, yo por creo que Jesse Vargas se está queriendo morder un poquito más de lo que puede, porque, okay, está buscando a lo mejor una pelea con muchos chavos, con Cotto y mucha media. Sí. Pero eso le puede amanecer con muchos chavos, pero sin faja. No, y si te noquea en el primer round, se acabó la novela. No, por eso es que te digo que eso es una navaja de doble filo. Tú puedes levantarte al otro día con muchos chavos y antes que te des cuenta, cuando miras para el lado, no tienes faja. So. Yeah, that's you don't want that. Bueno, okay. Eso puede ocurrir. Y con eso los dejo para esta nota. Y en otra nota, di un pase por ahí del Versátil. Ándale. 6'3 a 226 millas. No está fácil. Ándale. Eso está bueno, Jaimito. ¡Ay, mamá! Eso es así. Y vienen más duros. Y la guaguita también. Sí, hay muchos carros bajos. Sí. En esos talleres hay muchos carros que están saliendo también. Está el M-Unit también, que está dando que hablar. El Zapito, yes. 912 caballos, no está fácil. Ajá, eso es así. Se parece un carrito verde que hay por ahí en Orlando.
Demencia. Ese carrito no, y, yo lo quiero yo ver en acción. Y la criatura también viene por ahí fuerte a acabar con la liga, recuérdense lo digo. ¿Se recuerda? También, sí, la criatura Racing también está aquí en los talleres de los papás de los pollitos, ahí guardadito. Viene en cambio, hay sorpresa. Yeah. Titan lo que tiene es un arsenal que cuando esa gente se viene a soltar esos casquillos, la gente van a decir, ¿y qué pasó aquí? Ellos están calladitos, pero ellos saben por qué. It's coming. Creo que son tres carros que van a cambiar el juego aquí en la brea. La criatura en Orlando va a acabar la con el canto. La criatura, Ecano y otro carrito más que cuando sea oficial lo diré. Pero Dios mío. A lo mejor ustedes se enteran no, primero no que yo, aquí. Pero ahí vamos. Todavía no está aquí Ecano. Ecano no, tiene, Ecano, no. Ecano no está aquí, pero uno de los corazones del sí está aquí. Ok. Ajá, uno no, dos. Ajá, la gente no, bueno, hay que ver las cosas como son. Bueno, así es. Pues vamos a ver. Bueno, mi gente, nos vemos, bendiciones. Gracias. No guíen, si van a tomar, por favor, tengan cuidado en la carretera, que a lo mejor esta noche puede estar moja también. So, váyanse suavecito por la derecha y felices Pascuas para todos, para todas las fanaticadas, saludos a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Demencia, te cuidan, saludos a todos. Nos vemos. Bueno, ok. Ese fue Demencia. Saludos al taxi. Con lo que está pasando con los puños allá sí, afuera. No, el boxeo es boxeo. A los boricuas les gusta el boxeo. Coto, Verdejo, todo el mundo tiene una opinión diferente sobre los boxeadores. Dígale no a la violencia doméstica. Simplemente digan, está bien, nena. Ay, ¿dónde se saca eso? Ese no es el tema. Es que bueno, no black mira, eye, no desde, black eye. Desde la caída que tuve, que me golpeé el cerebro, no es el mismo. Definitivamente. Sí. No black eye. Un black eye. Tiene que se nos ahoga. No puede. Ella que siempre tiene algo que decir, no puede decir nada. Ya yo no puedo aguantarlo. Me salió del alma ese. No, ya veo. You gotta wear glasses for the black eye. Hay you can't show it. Porque él va a trabajar ahorita y hoy tiene un día bien fuerte. Aquello está malo allí, ¿verdad, Luis? Mucho tráfico en el trabajo. Chacho, no. Eso no es fácil allí. Eso tiene que estar. Tú no tienes idea. Pero vamos a un corte comercial. You're going the wrong way, man. Put your shoes on the tray. Do not leave them on the floor. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio,
cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Southwest Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos una vez más aquí a Revoluciones por Minuto. Cuando hoy en este sábado de gloria estamos revolucionando el mundo, peleando con el teléfono, porque Luis Felipe se apoderó de mi teléfono. Se lo voy a arrancar. Señora, quítese los zapatos. Me lo voy a llevar. Dígale no a la violencia doméstica. Sí, nena. Me pregunta que... How am I doing this? Well, I am. Ay, Dios mío. Live. You're doing that live. Bueno. We're doing live right now. We're on the air at 10:30 a.m. with Bobby, Magda, and Luis. 10:30. It's 1:37. No, no. 10:30 a.m. 10:30 a.m. At the radio station. At the radio station. Go on. I'll keep playing with this. All right. Bueno, Bombi, tienes una importante información. Sí, si tienen hambre, pasen por el Ranchón Latino. El Ranchón Latino, sí. ¿Localizado dónde? 8700 East Colonial Drive, Orlando, Florida. Okay. Con el número 407-988-3922. Toda la comida exquisita latina la tienen en el Ranchón Latino. Open 7 days a week. Si tienen hambre, pasen por allí. Los precios razonables. Es correcto. Así es que... Luis Felipe, cuando salga de la iglesia, pasen por allí. ¿Cuál es la pelea que tú tienes ahí con mi teléfono? No, que te estoy poniendo un fondo de Racing Scene en el teléfono. ¿Un fondo? Un fondo, sí, un de estos. Oh, bastante bueno, bastante bueno. Señoras y señores, acaba de pasar un blooper. Un blackout. Se fue la luz. Deja prender el switch, vengo ahora. Se fue la luz. No, ya lo están haciendo. Se fue la luz. La batería se gastó. Estamos en vivo. Pero, blooper. Esto ha sido... Esta idea es de Eduardo, de hacer estas cosas. Quiero así, cuando ustedes vean los bloopers, como que vino así un soplón y la luz se fue. Digo, la luz, ¿verdad? Y vino la brisa, ¡fua! Y la apagaba. Saludos a Juan Chigano allá en Puerto Rico en el evento. Ok, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Señoras y señores, recuerden que hay un gran operativo este weekend. Sí. Usted acaba de... Lo vimos cuando veníamos hacia el show. Ya lo están haciendo, así es que llegó la luz por fin. Y se hizo la luz. ¿Ve? Tenían una señora allí, bendito, ¿verdad? Sí. Nosotros no sabemos qué hizo la señora, pero ustedes saben. Pero bueno, yo te digo una cosa. Dos semanas corridas viniendo al programa. Una señora caminando por la avenida, por el... Habiendo acera. She's confused. No, olvídate. Hay cosas que pasan. Sí. Acuérdate. Mira, maneja tomado o serás arrestado. Mira, ponlo ahí. Maneja tomado. Don't drink and drive for the people who are watching us in click Dallas, it Texas, or get right a ticket. Pasa la llave, dile. Correcto. Wow. Así es que... También mira Quality Chassis Shop. Ah, ok. Ah, se trabaja todo tipo de autos, fabricación completa, desde un full chassis 3/4, stock chassis, suspensión. Se especializan en todo tipo de gomas pequeñas y gomas radiales, localizados en el 222 Crestfront, Oviedo, Florida. 407-366-0140. Recuerda que prestigio y excelencia lo encuentras en Quality Chassis Shop. Eso es, el taller de la semana también. Allí hay mucho trabajo. Está bici eso allí. Shop. Por algo es. El taller de la semana. Sí, trabajo excelente. ¿Cómo te digo? Todo lo que tú quieras allí se hace. Saludos a Michael, está por allí. Correcto. Oh, goodbye. Goodbye. Nos vemos ahorita. Goodbye.
Así dile es. Happy Easter. No estamos diciéndole adiós por el streaming, pero no por... Solo por el streaming. Por el segundo streaming. Por el segundo a la 1 y 40 de la tarde estamos aquí activaditos. 407-260-0000. Ok, recuerda que tenemos 50,000 vatios de pura fiebre. ¿Ah? Yo te voy a decir una cosa. Tú me ibas, estabas contando que tenías algo sobre la onda. Ah, sí. ¿Qué era? ¿Qué era? Acuérdate, apúntalo. ¿Qué fue lo de la onda? Apúntalo por ahí. ¿Qué era así lo de la onda? No sé todavía. Porque yo me acuerdo en Puerto Rico. Esas cosas no se hacen. Decían que... decía que el muchacho se cayó en la motora en una charca y se ahogó. Y pero ¿por qué se ahogó? Dice, porque era onda. Ay, qué graciosito. Qué gracioso. Qué gracioso, eso de la onda. Pero ese era un chiste de cuando yo tenía como 12 años. Okay. ¿Qué otro chiste? Luis Felipe, antes, cuando él era chiquito, él tenía un guille de mago. De mago. Louis the Magician. Por eso se... Señores, hoy es sábado de gloria. Y un... hoy es sábado para estar serio, pero nosotros no sé qué nos pasa. No, pero no, tú sabes, estoy feliz. Te digo algo. Tú sabes cómo. Tú sabes. Es mejor irse que llorar. No sé qué nos pasa hoy. Yo estaba haciendo... ¿Cómo se acabó el negocio de la magia conmigo? Ok. Sí. Yo estaba haciendo un truco de magia. Era chiquito. Tenía como unos 6 años, ¿verdad? 6 años. Y yo estaba tratando de desaparecer algo de la mano. Ajá. Y entonces las palabras decían... Y aquí verán cómo yo desaparezco esto desde la yema de mi huevo. Oh, my God. Porque los huevos tienen yema, pues uno dijo lo que no era. Y todo el mundo se ríe, yo no me acordaba qué es lo que yo había dicho. Ajá. Porque estaba tan nervioso. ¿Y cuándo te diste cuenta? No, de eso me di cuenta hace como 40 años, pero... pero ahí se acabó la magia, porque en aquella época los magos no eran cómicos. Ahora no, ahora todos los magos son cómicos, si no son cómicos nadie los quiere. Ok. Ay, qué graciosito. Bacalao con vianda. Oye, ¿te hacen falta tarjetas de presentación? Con 12 años de experiencia en el mercado, brindamos el mejor servicio a nuestros clientes. Aprovecha nuestro especial y hoy es, Luis Felipe. Sí, por $40, 1,000 tarjetas de presentación. Pero ver bajo, si eran 50. No, este es el hoy especial. Es el explica especial. Bien, explica este bien. Este es el Bonnie, este es el Bonnie Special. Ah, eso el por Bonnie un lado, Special. Por un lado. En el día de hoy. Tienen este, la tarjeta. Hecha, nosotros hacemos el arte y todo por $40, uh-huh. Por un lado. Pero hay un catch. No, no hay ningún catch. No va el logo de la tarjeta. Por un lado la tarjeta. Ahora, okay. Por el otro lado de mi tarjeta va mi logo. Ah, oh, viste, ahí es. Pero el logo incluido. No, Magda, va mi logo. Half and half. Oh, sí. Mi logo. El logo tuyo. Racing sí. Esa. No, y tu Turino Photo Studio. Ay, Turino Photo Studio. O sea, la tarjeta tiene tu negocio a un lado y el otro lado dice Turino Photo Studio. Sí. Ah, bueno, y, por $40 está y bueno. Se promocionan ustedes por un precio bien económico, uh-huh. Y me promocionan a mí también. Oye, recuerda darle like a nuestra página de Facebook, radiorpm.com. También racingsingmag.com y nuestro fanpage. Racing Sim Magazine. Facebook. ¿Tú no sabías? Facebook. ¿Sí? Mucha claro. Gente está envuelto con Facebook, ¿verdad? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Tecnología. Luis Felipe, ¿qué tienes que decir ahí? Tecnología. Technology is a big thing. Si no fuera por thing, la tecnología, yeah. No estaríamos en vivo ahora a través de la radio, a través de Radio RPM o a través de RacingSim.com. Estamos transmitiendo en 4K. Dual Mono y lo pueden ver en vivo todo lo que pasa aquí, todo en vivo, y más tarde podrán verlo en YouTube, que todo se queda grabado para YouTube en el futuro. Okay. Pues mira, Luis Felipe, los primeros 2 meses del 2016 está ya en los libros, ok, y las cifras de ventas de autos están muy buenas. Ah, ¿sí? Ah, sí, claro que sí. Hay en general, las ventas de automóviles son de un 3 a un 4% en comparación a otros años. Ok. El mes de febrero, que muestra un aumento de 7%. Y están. Esto lo podemos ver en todos los dealers. Se están vendiendo muchísimos autos. En general, la General Motors tenía una ligera disminución el año pasado, pero continúa a la cabeza de todos los fabricantes de Estados Unidos con una cuota del mercado de un 17%, ¿ok? Y la Ford Company, Ford Motor Company, la Toyota también es hace parte de ese grupo que están vendiendo muchísimos carros. Sí, la 6 no fue uno.
bueno. Porque la Zion está a punto de cerrar su puerta. ¿Qué es lo que pasó con la Zion? La Zion, simplemente que el mercado... ellos estaban buscando un mercado bien joven para los carros de la Zion. Uh-huh. Y desgraciadamente, pues, ese mercado no está reaccionando como ellos esperan. Así que ellos van a asumir todos los vehículos que producen en la Zion para la Toyota, exceptuando el más importante, que es el que a mí me gusta, que es el TC. El TC, desgraciadamente, yeah, este es el último año. Yeah. Qué pena, ¿verdad? Un carro deportivo, dos puertas, es tremendo. Yeah, ¿verdad? My brother has one. Yeah. Así que este es el último año, yeah, del Zion TC. Pero hablando de automóviles, mi carro favorito este año es el Acura NSX. Ay. Y tiene cuatro motores. Tiene un motor de gasolina 6 cilindros y 4 eléctricos. Así que estaremos informando más sobre este vehículo maravilloso. De hecho, ya están haciendo una producción para circuito, en el cual solamente va a tener un motor 6 cilindros para el circuito. No va a ser motores eléctricos porque las sanciones no les gustan los carros eléctricos. Así que tenemos que inventarnos una sección, una sanción de carros eléctricos para dragueo. Yeah, they have them. Motorcycle, they have cars. Ya existe. Yeah, they have that. Dragster. Bueno. They have Dragster. They have a lot of cars like that. Buen burnout, no ruido. They have a few cars like that. Oh, what about the new GTR? They unveiled it in New York, in the Jacob Javits Center. Increíble. Sí, le cambiaron el frente, le cambiaron la parte. Por dentro, el interior, es beautiful car. El terminado en cuero es precioso. Sí. Lo vi en color naranja. Yeah. Increíble. Pero yo tengo una trivia para ustedes. Ajá. A ver si saben. Ok, vamos a ver. ¿Qué se ganó? ¿De qué color? Ajá. ¿De qué color era el Mr. President cuando fue adquirido por MegTech Institute? ¿Quieres que lo diga? ¿Quieres que lo diga o no lo diga? ¿Lo sabes tú? Sí. ¿Quién? Un color gris. Falso. Ah, ¿no? No. Equivocado. Equivocado. Fiberglass. Equivocado. The car was fiberglass gray. Gray. Yes, fiberglass gray. The way it comes when you buy it. Igual que el de Pepe, igual que de todo. Run. ¿Qué color era? ¿Qué color era? No, que me diga la gente a ver si ellos saben. ¿De qué color era el Mr. President cuando fue adquirido por el Instituto MegTech? Uh-huh. Yo pensaba que era gris en primer. También, ¿a quién pertenecía el auto? Oh, ya es diferente. Ah, yo pensé que ese carro... es un trivia. Ah, tú estás hablando del original, el primero el o el segundo. President. Sí, el Mr. President. Ah, Mr. yo estoy pensando el segundo. No, el primero. Mr. President. Ay, de eso no lo sé. El que manejó Will primero. Ese que dice Magda. Ay, nadie lo sabe. Y nadie lo sabe. No, ahí está, yo no sé si hay alguna persona que lo sepa por ahí, que esté escuchando el show. ¿Qué le va a regalar? ¿Amorol? Claro. ¿Qué hay por ahí? Les regalamos. Un par de amor. Que llamen a ver qué dice. Pero es el 407-260-0000. Y a la 1:49 de la tarde, el que me conteste esa llamadita. Uh-huh. Bueno, la trivia. El que la conteste trivia, la trivia. Porque fíjate que eso es algo olvidado. Anda. La gente no se recuerda. Pero sí hay mucha gente que sabe de qué color era. Y de quién era. Ok. Hay dos latas. ¿Y de quién era? Dos latas, dos latas. ¿A quién pertenecía a ese auto? Dos latas. Era una persona muy importante. Ándale. El teléfono de la emisora no es de ustedes. El color del Mr. Presidente y el dueño. No, ¿y el dueño quién era? Okay. Porque déjame decirte, eso no mucha gente lo sabe. Ajá. Oye, un saludito a Berto Berlín. Ándale. Okay. Shh, no digas mucho. Saludito a Berto Berlín. Berto, acabando con la liga. Vamos a tomar la próxima llamada de la señora. Ahí está la contestación. Ay, a mí me... Ahí está la contestación. Ahí está la contestación. No, mucha gente sabe eso. Adelante, buenas tardes. Azul. Ándale. No, that's the blue zone. No. Ese caso era PNP. No era azul y blanco. Azul. No era azul. No. Ah, pues, fue gris porque ese caso vino en caja. Tampoco fue gris. There's a confusion somewhere. Tampoco fue gris. Ese caso lo trajeron en canto porque ese carro lo trajeron, esto era fiberglass completo y estaba todo en relleno. No. Ok, así. Ah, okay. Están haciendo trucos. Bombi, hay trucos, Bombi.
Ese no, gracias, agencia, pero trataste. Ese no es el auto de Manny Cruz ni el otro, no, que de Street, no, no, de Street, no, no. Qué sé yo, con la compañía. Mucha gente no sabe esa historia. Ajá. Que, fíjate, aún yo no la sabía. Me entero recientemente porque no hay muchísima gente que pueda saber eso. Okay. Es un trivia muy importante. Muy importante. Ya eso está bajo los clasificados. Muy importante, así es que Google Google. Nos vemos, amarillo. Okay, demencia. El auto, Mr. President. Ándale. Okay. ¿Cuándo fue adquirido? ¿Y quién era su dueño? Ándale, era un hombre. Ah, sí, definitivamente. Hicieron una mujer. No. Hay mujeres que son dueñas de autos y no manejan. Pero nadie sabe quién era. Nadie sabe quién era y nadie, digo, yo sí sé, pero nadie sabe qué color. ¿Quién era? ¿Tim McKinney? ¿Quién era? Yo no voy a decir. Okay, esa trivia sigue. Venga. Okay. Esa. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a Puerto Rico? Por favor. No, una trivia, en lo que llega el llamado. En lo que llaman para contestar la trivia. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a...? No, es que llaman para... Vamos a seguir. Mira lo que yo me encontré en un puesto de gasolina ya. A las 9 de la noche. ¿Qué te encontraste? Nada, ¿qué rayos tú vas a ver? No puedes entrar, la ventana tinteada, no, y pide lo que tú quieras. Es que yo le preguntaba a la muchacha, yo la hacía así, ¿aquí hay alguien? Y la muchacha, sí, porque this is so weird. Y me dice, qué raro, que no te puedo ver la cara. It's called protection. La cosa es tan mala. Pero no es para qué, ¿era una pared completa? No, glass. Es igual que Miami. Wow. Una vitrina. Eso es igual que Miami. Yo era no sé por qué ahumada también. Exacto, no ves nada. Yo no sé por qué tú... ¿Y dónde fue eso? ¿Un Burger King? Al lado de Gas Station. Mira, yo no sé por qué tú quedas tan asombrado, porque tú te vas a Miami y después de las 9 de la noche tú no puedes encontrar ningún puesto que no estés hablando por afuera. Qué raro, es que están puertas. Acostumbrados aquí, que yo salgo, voy, pero después tengo gasolina y entro y todo ya. Todo eso está cambiando. Tienen ventana de rejas. Tienen mucho cuidado, sí. Bueno, seguimos la trivia. Ok. ¿De qué color era el caballo negro de Napoleón? El auto. No era negro, era blanco. Ah, era blanco. Tenía mancha. Cuando, también. El Mr. President, cuando fue adquirido por el Instituto McTech. ¿Y quién era su dueño? No podemos tocar el tema. I think I have a picture of it in my phone. No podemos. Podemos tararear el temita. Eso no vale para ti, hombre. ¿Oíste? Porque tú no puedes. Luis, podemos tararear el temita de Jeopardy. Lo vamos a dejar ahí porque si el público no lo sabe. Si el público no lo sabe. Oye, se fue la luna, nadie se dio cuenta. Sí, ya sé. El técnico está hace rato que apagó y recogió. Dijo, olvídate. Sí, la trivia sigue para la semana que viene. Fíjate que les quiero leer rapidito algo aquí para las personas que son diabéticos. Esto no tiene nada que ver con racing, pero tenemos muchos pilotos que tienen diabetes. Sí, hay que estar consciente de todo. Esto es algo, una enfermedad que es mundial. Esto lo tiene todo el mundo casi ya. Alentador estudio sobre la diabetes tipo 2. ¿Ok? Bueno, tenemos una llamada ahí. Y me preocupa porque... ¿Qué pasó? ¿Qué tú hiciste? No hice nada. Se nos fue. Se nos fue la llamada. Pero fue el ganador. La dejaste ahí. Vamos a ver el ganador. Vamos a ver quién es el ganador. Vamos a ver. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Un fallón blanco. Te estás aburrido, ¿verdad? Pero ¿por qué, Demencia? Yo también estoy aburrido. Demencia, de research. Demencia, de research. Era blanco. Era un fallón blanco y después lo pintaron negro y gris. Sí. Los colores de Mestec. Ese era el campo que empezó guiando Don Omar después de Blue Dawn. Eso fue lo que te dije, Will. Era blanco, pero todavía falta bastante. Ah, no. Ahora soy yo. Ahora qué mal está. De vez en cuando te ganaste una lata. Era lata, carbon fiber, aluminio, romoli. Una lata. Eso fue una lata nada. Lo que dijo. Una latita. No, pero ¿era blanco o no era blanco? Era blanco. Era blanco. Ah, pues lo ves, pues ahí tiene la respuesta. That's after Blue Zone when Will got involved. ¿En qué quedamos? Sí. Era blanco, pero eso es bien fácil de descubrir. Ahora tú me tienes que decir quién era el dueño. Bueno, es que tuve que pensar para atrás en la historia, porque tú sabes. Primero el caso era el Blue Zone, era el nene de Mextec Amte. No. That's a Celica. El fallón blanco que Don Omar empezó guiando ese carro y después vino el nuevo Mr. President, que es el que ahora está guiando esa carro roja. Pero ese auto pertenece a alguien bien importante, así es que parte de la... Pertenecía a alguien.
Bien importante. Sí. Bueno, obviamente tenía que pertenecerle a alguien porque no iba a salir de la nada. Y se llama... No lo voy a decir todavía porque todavía él no ha contestado. Jack. Él llegó a la mitad, así que no vale. No, casi ganador, como decía el tío Nobel. Porque esta persona es la quinta para el banco. ¿A quién pertenecía ese auto? ¿Y cómo se llama? Demencia es nuestro casi ganador. Casi ganador. Una lata. De una lata. A los casi ganadores se supone que le den premio también. Yeah, no, you got one can. Demencia, I got you, don't worry. I'll get it for you. Thanks, bro. I got you, don't worry. Later, I'm out. Te cuidas, gracias. Para todos los amantes de... ¿cómo que se llama aquella película? Smokey and the Bandit. Ajá. Están empezando a fabricar basado en el Camaro. ¿Que usaron ahí en la película? No, basado en el Camaro nuevo de este año. Ok. Están construyendo Bandido Transams. ¡Wow! ¡Ay, qué bien! Oye, gracias. ¿Se va a llamar Bandido Transam? Eso sería, déjame decirte, tener un Firebird o un Transam ahora. Uh-huh. Con el body de antes, pero con el poder de un Camaro, ese sería un carrito sumamente bonito, porque esos eran obscenos prácticamente. Yo tenía un amigo que tenía uno al lado de mi casa y aquella fue la serie que salió mala, que no lo usaba muy a menudo, pero cada vez que lo usaba tenía que pedir carga. Mira que se me quedó sin batería. I like the Knight Rider one. Muchachos, la conversación está buena, pero recuerden, un nuevo recordatorio. Okay. Otra vez les quiero recordar, las estadísticas muestran que los ocupantes de vehículos, los pasajeros, no se abrochan el cinturón, okay, durante el día. ¿Pero y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Ah? Porque no quieren pensar, no quieren en su vida. Pero tampoco se lo ponen nocturno. Uh-huh. Ok. Así es que... ¿Usted o yo? No. Lo que sucede... Ahora vamos en serio. Pónganse los cinturones. Después de las 6 de la tarde, la gente no suele utilizar el cinturón de seguridad y es cuando más accidentes y muertes hay. Así es que, por favor, hay un operativo. Comienza a las 5:59, ¿ok? Hasta las 7 de la mañana del otro día. Así es que, por favor... Si estás manejando, usa el cinturón de seguridad. Ponle el cinturón de seguridad a todos los que vayan, a todas las personas que vayan en ese automóvil. Eso es muy importante. Y ahora, pues, le quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, ¿verdad que sí? A todos nuestros sponsors, que sin ellos este show no iría al aire. ¿Qué tienes tú que decir, Bombi? No, gracias a toda la gente que está en sintonía y los vemos la semana que viene. Luis. Muy buenas tardes, nos vemos la semana que viene. Eduardo. Bye a todos, hasta la semana que viene. Ok, y yo pues por supuesto, por favor, respeta las leyes de tránsito, pasa la llave si tomas y nos vemos en la pista. Recuerden, la semana que viene a las 2:30, pendiente a Facebook, para ver cómo se hace el programa antes de...